Muy buenas noches, otro miércoles más aquí live junto a Chago the Leader Protector Rodríguez y hoy con Orlando Cabrera que nos va a hablar de DeFranco Comics y vamos a estar hablando de cómics y animaciones y muchas cosas buenas. ¿Cómo está todo el mundo hoy? Todo bien, todo bien. Muy contento de estar aquí. Sí. Chago, para los que no te conozcan o para trolearlos un poco, ¿quién tú eres y de qué canal tú provienes? DJ Negro, soy DJ de Vico Cid desde 1978. Chago, la brusco. Bueno, pues. No me parezco a DJ Negro. Nada. Mira, yo tengo un canal de YouTube que se llama Chago La Proof Comics, en donde comparto consejos de negocios para que abras un estudio de cómics y hagas dinero mientras haces tu cómic. No es una página de cómo dibujar, sobre esto que ustedes, no es de cómo escribir, aunque sí se dan consejos, pero es una página más enfocada al aspecto empresarial del estudio de cómics. Sí, básicamente lo que no te enseñan en la escuela de arte muchas veces de
cómo tomar tu creatividad a un nivel más empresarial, pues en este canal te da tips de cómo hacer un plan de, por ejemplo, financiero para tu estudio, cómo hacer tiempo para hacer tus cosas creativas, básicamente para elevar tu creatividad, a pasar de ser un hobby a ser un negocio como tal. No que si lo quieres hacer como hobby sea algo malo, pero si quieres ir un poquito más allá, pues tienes estos recursos de gratis. Exacto. Están ahí de gratis. Ah, bueno, me gusta eso. Haces un, están por playlist. Si lo que quieres es cómo mejorar tu inking, pues hay consejos de cómo mejorar tu inking. Si lo que quieres es cómo ordenar tu plan de negocio, pues hay un plan de negocio de cómo hacerlo. Oh, si lo que necesitas, está chévere, es una literaria, ahí está, ¿no? Ahí está disponible gratis. me gusta, sí. Te cobra el salín. Ahora sí, Orlando, hablamos. Dale, Chaco. No, zumba tú. Dale, Orlando, háblanos un poco de ti. Bueno, pues, como ya saben, mi nombre es Orlando Cabrera. Yo soy el fundador de Di Franco Comics, que es mi compañía para yo hacer mis cómics originales. Yo hago cómics, hago animaciones y últimamente, pues, como ya mencioné ahorita, yo el año pasado por primera vez tuve la oportunidad de imprimir dos de mis cómics físicamente. Anteriormente yo los había estado vendiendo a través de Amazon Kindle digitalmente y ahora mismo estoy trabajando para seguir imprimiendo más ediciones de mis dos series, que son The Heart of Valentino y Florence en Puerto Rico. Y estoy en esa. Está trabajando en animaciones y en más cómics. Ahí vi que abriste la página de Kindle. Esos son todos los cómics que tengo en Kindle. Actualmente sí, solamente... ¿Ah? ¿Cómo fue? Ah, no, eso, para los que estén interesados, los links están en la descripción de YouTube. No sé si dio actualización en Facebook, pero voy a tirar el link en los comentarios si alguien le interesa algunos de los productos que están aquí. Sí. Ahí hay unos cuantos cómics más ahí en mi página de Kindle que todavía no los he podido imprimir, pero están ahí. Ahí está Radiation Cat, que fue esa viene siendo como la mascota de Di Franco Comics. Ese es el gatito que sale en mi logo. Fue básicamente uno de los primeros personajes que creé para, bueno, básicamente fue mi primer personaje original y pues había estado muchos años tratando de desarrollar un cómic de él. Ahí está en Kindle. Sí. No, estoy callado, que yo sé que es raro para los que ven el canal con regularidad, pero es que el cómic digital para mí, sí, es un universo totalmente diferente del cual sé muy poco. Y cuando veo personas que lo mandan... No, eso no fue... Se fue el audio ahí. Sí, eso sucede cuando empezamos a brincar de pantalla en pantalla. Eso es un problema más con StreamYard, creo. Pero como Chago iba diciendo, él no conoce muy bien de... este mundo de los cómics digitales aún. Ahora los escucho. Ok. O sea que yo soy nuevo en eso, entonces tengo mil preguntas de los cómics en digital, porque aunque Álvaro lo hace en plataformas que son de uso común, pero meterse a Kindle hay unos requisitos que yo sé que no son muy fáciles de cumplir. Y eventualmente te voy a hacer un montón de preguntas de este mundo digital de los cómics. Pero por ahora explica, además de eso, que lo About the Author, nítido. ¿Cómo hiciste esa biografía? Es bastante sencillo de hacer, porque sabes que tú puedes publicar tus libros totalmente gratis en Amazon, ¿verdad? Cuando a la hora de vender, pues hay que tomar en consideración, ¿verdad?, que ellos se quedan con un poco, ¿verdad?, del revenue. Pero es totalmente gratis. Los puedes subir ahí cuando tú quieras.
y eso se hace a través, ellos tienen como una página aparte, se llama, creo que se llama Kindle Direct Publishing, y ahí tú puedes crear sí. tu página, que creo que ahí mismo tú creas la página de autor y ahí puedes subir todos los libros que tú quieras. Siempre hay que tener en cuenta, ¿verdad? A la hora de cuando vas a formatear esos libros, que pues, es mejor, porque en Kindle es mejor subirlo en... es un formato que creo que se llama EPUB, si no me equivoco. Sí. Sí. Porque si no lo subes así, pues ya tú sabes, hay un revolú, te puede cambiar el texto de sitio, las imágenes, es tricky, pero si una vez le coges el golpe, pues puedes subir básicamente lo que sea ahí. Sí, básicamente EPUB es un código que deja que el cómic se lea en básicamente cualquier tipo de artefacto digital. Mira, antes que se me olvide, le debo a JL una biografía para Super Skin, que es que he estado hasta aquí con los clientes y mi vida personal y profesional. No te olvidas, JL, tranquilo. El hecho de que tú tengas esa biografía de autor ahí, a mí me da mucho acá decir, porque primero, cuando se habló aquí del press kit, nosotros recibimos muchas personas que decían que realmente el press kit no hace falta. Y lo primero que vemos es la primera parte del press kit, que es el About the Author. Escribiste 5 oraciones que dicen Orlando Franco, Isaac Chuni, Zulis en Puerto Rico, He enjoys writing stories suitable for readers of ages, conocer the form of comic book and graphic novels. Nítido, o sea, eso está en el... Y eso está excelente. 5 oraciones directas al grano. Nítido. Esto tú lo aprendiste a hacer por default, buscaste te inspiraste en otro lado, buscaste una guía, un maestro te lo dijo. Esto mayormente yo he aprendido leyendo, ¿verdad? Sobre los autores que me gustan a mí, los libros que me gustan, los cómics que tengo, ya sean, tengo los de Diary of a Wimpy Kid, los cómics de Invader Zim, que mayormente los libros, creo que sí, que mayormente las novelas gráficas, que son como colecciones de diferentes cómics que sean ediciones que han sacado, tienen como páginas así que de about the author al principio o al final. Yo tengo uno de Peanuts, que también tiene uno para Schultz. Y yo pues, ese es más o menos como el template que he seguido para aprender a hacer eso mismo, esa página de autor. Entonces, básicamente lo que hiciste fue cogiste a tus escritores favoritos, caricaturistas favoritos, y seguiste lo que ellos te dijeron por medio de su experiencia. Vamos a leer la biografía de Schultz y vamos a tirarnos por ahí a ver qué sale. Mira, te felicito porque te quedó muy bien. Y hay personas que dirán, Chago está overpraising un párrafo de 5 oraciones, pero es que esas 5 oraciones son las que van a vender los libros. Exacto, porque casi nadie habla de eso, porque no puedes enfocarte más que en vender solamente porque tienes el talento. Tienes que poner un poco de ese esfuerzo también, porque yo veo ya tanto en Kindle como en Comixology, otras plataformas de libros y cómics digitales, si yo veo uno About the Author y no veo casi nada, más que una oración o simplemente hago cómics o escribo, es como que no me da ganas de leerlo honestamente lo que la persona ha hecho. Yo veo una biografía así, yo estoy como que, ok, contra, yo estoy más willing de darle un chance que otra persona. Exacto. Es chévere, hermano. Estoy contento porque por fin veo ya a alguien fuera del bloque. Alguien fuera del bloque, no sé la idea. Entonces, esto es una plataforma digital que es la que corresponde a la tienda de Amazon, a la página de Amazon. Y en tu experiencia, ¿qué cosas buenas tiene Amazon a la hora de vender cómics? Bueno, una función que a mí me gusta mucho
de Amazon es que como puedes, si alguien lo compra, te puede dejar una reseña y es bien fácil tú recibir feedback de ese cómic. Entonces, sí. Eso de las reseñas, ¿cómo porque tú lo manejas? La reseña, bueno, usualmente se tardan como 2 o 3 días en lo que la persona, por ejemplo, la persona puede escribir un día y ya como el segundo o el tercer día ya te sale ahí. Pero a lo que me refiero es, por ejemplo, a la reseña, atrás de un tablero todo el mundo es guapo. En la reseña, ¿cómo tú manejas cuando ese feedback es bueno, cuando ese feedback no es tan bueno? ¿Cómo tú manejas esos sentimientos? Bueno, verdad, no he tenido, verdad, tanto feedback. Me encantaría tener un poco más de feedback en mis cómics, pero yo en verdad soy muy abierto a la crítica constructiva, ¿verdad? Sí, siempre y cuando sea constructiva, ¿verdad? Porque no tampoco es que, ¿verdad? No va a decir, ah, mira, esto es una porquería y ya va y se va, como que, no sé, eso no me ayuda. Pero si tú me dices, mira, ¿verdad? Esto quedó bien, pero puedes mejorar en esta área, pues ahí sí, pues puedo, ¿verdad? Encontrar formas de aplicar lo que me estás diciendo. Exacto. Sí. Entonces, pasar allá las formalidades de Amazon, que no patrocina este podcast, cuéntanos un poquito. Ajá. De, por ejemplo, Hart Valentino, que se ve interesante. ¿Hart Valentino? Sí. Sí, ese... Yo de verdad que... Primero que quiero decir, estoy bien orgulloso de lo que he podido lograr con ese cómic, porque ese básicamente fue el primer cómic que yo publiqué. No fue el primero que hice, yo había hecho otros cómics antes de ese, pero ese fue el primero que publiqué. Eso empezó como un proyecto para la universidad. Yo estaba cogiendo la clase de diseño de cómics en Atlantic. Y pues yo tenía que diseñar un cómic de mínimo 7 páginas. Y pues yo que, ¿verdad? Yo lo que básicamente lo que hice fue que traté de como combinar todas las cosas que me gustan y ponerlas en un solo cómic. Quería inspirarme, quería crear un personaje que estuviera siempre sobreviviendo, ¿ves? Como que siempre se me un personaje que se metiera en situaciones jocosas para tratar de sobrevivir la vida cotidiana. Entonces, pues yo básicamente mezclé eso con un montón de diferentes cosas que a mí me gustan. Vamos a hacerlo que sea un gato, porque a mí me gustan los gatos. Que el gato sea azul, porque mi color favorito es el azul. Y vamos que, ¿verdad? Que como que la temática principal del cómic sea todo lo que tiene que ver con el arte, con el color, porque en mi infancia, pues yo, ¿verdad? Yo era bastante atraído a los colores llamativos, los colores primarios, y cómo comunicar diferentes emociones a través del color. Y eso también, tomando en consideración también las visitas que yo daba con mi papá al Museo de Arte de Puerto Rico, ¿sabes? Eso como que me ayudaba a amplificar mi apreciación por el arte. Y pues quería como que poner todo eso en un solo cómic. Ah, y también que fuera sin diálogo, que todo fuera visual. Porque la mayoría de mis personajes favoritos, como puedes ver aquí atrás, casi ninguno de esos personajes hablan. Así que también eso era una cosa que quería enfocarme también. Sí, pero eso, ¿eh? No, sigue. Sí, sí. Y es básicamente Valentino, una combinación de,
de diferentes cosas. En cuanto a la historia, que tal vez debía haberla dicho primero, pero básicamente se trata de un gato callejero mágico, porque está hecho de pintura y por eso es que es azul. Es un gato callejero mágico que crea arte para poder sobrevivir en la calle. Él intercambia él pinta y entonces él intercambia pinturas por comida. Y porque hace muchos años, pues él se separó de su dueño, el artista que lo pintó, y pues anda por la calle rondando, pues básicamente tratando de sobrevivir y encontrar un nuevo hogar. Y lo hice todo quería que todo fuera así como en tirillas, en viñetas, así como en momentos pequeños, momentos cortos y breves. Ya lo creo, yo creo que tú no realizas el impacto de esa premisa que tú acabas de tirar ahí. Es un gato mágico que realmente es la pintura de un artista que lo abandona y él, para poder subsistir, usa sus pinturas para conseguir comida. Sí. Bueno, eso está como para Nickelodeon. Aplaudo, brother. Y Álvaro sabe que eso no lo hago muy seguido. No, claro. Eso no lo hago muy seguido. No, y más que de ver esto, estas dos tirillas, esto lo visualizo como una animación fácil. Digo, no, no una animación fácil, pero fácilmente una animación. Sí, dicho. Sí, te entiendo. Que bueno, me alegra que les guste. Ya hice, de hecho, también, pues, no sé si ahorita, cuando vean el canal, de las primeras animaciones que hice, básicamente cogí la historia del primer cómic y la hice en animación. No, claro, vamos a ver. Dale para atrás, ¿cómo es? ¿Hay una animación de ese personaje ya hecho? Sí, en YouTube hay unas cuantas en YouTube, sí. ¿Tiene Álvaro? Sí, él tiene su canal de YouTube, que de hecho el link también está en la descripción. Si no, déjame ponerlo en el chat también. Déjame buscarte. Eso así a la soltada. De Franco Comics. Puse el link en los comentarios también del chat. Saludos, Humberto Art Comics. Aquí el OG cat de los Five Cats of Doom. Un poco tarde, pero presente. Diablo. El OG. Humberto, un saludo. Tenemos que hablar, Humberto. Usted me guille. Di Franco. Álvaro lo va a poner en el canal, pero yo lo quiero ver acá. Porque, mira, yo soy fan de todo lo que sea fantasía y relativo para niños. A mí me encanta todo. Obviamente, no, yo del hecho de que tengo una hija de 12 años, que ya no es tan bebé, pero le gusta toda esta cuestión. Lo que sí es que lo que tú acabas de decir ahí es una premisa que yo no había escuchado, una premisa para ese público tan buena desde Doraemon. Para que te den una idea. Sí, wow. Desde Doraemon. Que yo pueda decir, Doraemon. Coño, mi hija tiene que ver esto. Bueno, vamos a poner el teaser de Dialpad's AI sales has completely transformed how we sell. AI is built right in with live coaching, hice una versión actualizada de ese teaser que es un poquito mejor que ese. ¿Eso fue para tu escuela? Sí, para adelante. Sí. Coño, perdóname, pero lo tengo que hacer. Discúlpame de verdad. Si Humberto está ahí,
Humberto puede decir presente en el chat. Es que a mí se me daña la mente rápido y quiero que la gente haga dinero a soltar. Así brego. Si Humberto está en el chat y puede decir presente, que por favor tire la garra arriba. Mira, bueno, yo no pensé, yo te voy a ser sincero, nosotros, cuando yo vi tu cómic, está bien, hermano, como te dije fuera del aire, mira, se ve este Flow Cartoon Network 2010, Steven Universe, Albert Time. Pero, hermano, sí. esa premisa la botaste del parque, eso es para estar capitalizando mucho más. ¿Qué es lo que te prohibí? ¿El tiempo? Yo lo he seguido desarrollando, tratando de crear mis historias un poquito más complejas. Y así que, ¿verdad? Pues cuando logre, ten por seguro que cuando logre sacar más cómics, quiero seguir experimentando con qué es lo que puedo hacer con esto, ¿verdad? Saludos, Diane. Van a haber animaciones relacionadas a Navidad o algún holiday este año. Espero que Diane le esté hablando al pan aquí, porque que yo sepa, yo no tengo. ¿Dónde yo consigo gato al gato? ¿Cómo se llama el gato? Valentino. Ok, y la serie se llama El Corazón de Valentino, Heart of Valentino. Ya lo me tienes prendido, sí. No, hombre. Me vas a ver, pero no me vas a oír. Pero eso sí, la pregunta sí fue a dirigir a Orlando si va a haber animaciones relacionadas a Navidad o algún otro holiday este año. Bueno, ahora mismo de Navidad todavía no tengo nada planificado, pero para San Valentín estoy creando un arco nuevo, más un mini arco para Valentino. Van a ser como una serie de tirillas que están conectadas una con la otra, donde Valentino se enamora de una gatita rosa que es igual que él, que está hecha de pintura. Así que ya eso era un inside secret, pero ahí ya lo tienen ahí. Son dos presentados. Humberto dice, dímelo, acuérdate que hay un poco de lag también con YouTube y Diane le gusta la idea, dice yes. Ese de Navidad, yo nunca he dicho las cosas a la puerta. Si tú necesitas a alguien que te ayude con el guión, déjame saber. No, olvídate todo lo demás. No toques ningún otro tema que no sea guión. Es más, vamos a ver la versión más actualizada del trailer que vimos. Antes de que te vayas, la pregunta para Humberto es, ¿qué Humberto piensa de esta premisa? ¿Y por qué la importancia de la opinión de Humberto es la siguiente? Humberto trabaja más o menos el mismo público que el tuyo, aunque el cómic de Humberto es Gadget Guardian, que es un poquito más para gente dentro de la adolescencia y la adultez temprana, pero la pureza del lápiz se parece mucho. Me gustaría ver qué piensa Humberto de eso. Si escuchan ruidos extraños, espérate, de momento, ¿cómo? Es que aquí está lloviendo con nieve. El Chago estaba diciendo que quería ponerte en contacto con Humberto, porque el estilo de arte que ustedes dos tienen es un poco parecido en términos de lo limpio que se ve las líneas en la en el arte. Ah, ok. Bueno, pues sí, pues claro que sí. Okay, vamos a ver el cortometraje. Ese es el corto completo. De hecho, déjame quitarnos nosotros.
Ahí termino. Chago, ¿estás con nosotros? Bueno. Esto está otra cosa. Yo no hago esto normalmente, mano, de verdad que no. Pero es que eso, el concepto me atrae demasiado de mucho. Deja ver si tengo alguien aquí que nos pueda ayudar. Ya saben, hay que darle suscripción al canal. A Humberto dice, muy buena la premisa, para serte honesto, lo veo como tú dices, como para Nickelodeon, y al final da hasta la enseñanza de esforzarte como artista para poder echar para adelante. Y después añade, mano, el corto super like. Lizette Gómez Fernández dice, cute. Y Humberto dice, hay mucho potencial. Gracias, gracias, de verdad, me alegra que les haya gustado y espero que, ¿verdad?, que se suscriban, que ya por ahí ya vendrán más animaciones y más cómics por ahí. Te tengo que hacer una pregunta antes de seguir abordando, porque yo, Álvaro sabe que yo he sido como una vale cañón, yo sigo para el frente y no va. ¿Esto tú lo ves como una carrera o lo ves como un hobby interesante? Como una carrera, definitivamente. ¿Qué herramientas tú necesitas para decir, ok, esto es lo que necesito para hacer ese cómic, esas animaciones al nivel que yo lo quiero hacer? ¿Qué es lo que te hace falta? ¿Puedes repetir la pregunta? Claro, mira. Para todos tenemos un producto y todos tenemos unas metas con ese producto, ¿verdad? Sí. Para tú llegar a esa meta de que tú mismo dijiste, ok, para que Hardos Valentino llegue a donde yo quiera llegar, necesito A, sí. B y C. ¿Qué son esos A, B y C? Bueno, ahora mismo lo que necesito, pues, dinero, en verdad lo que necesito, porque yo lo que quiero es seguir imprimiendo mis cómics. Y poder venderlos y mercadearlos. Yo había hecho traté de hacer un Kickstarter en diciembre, no se me dio, pero ahí sigo. Humberto dice, ya suscrito al canal de sí, Di Franco. Yo también me suscribí a la suelta. Sí. No, yo también cuando empecé a ver esos videos también cuando estábamos conversando la semana pasada.
Ya, no, yo estoy aquí pompeado. No, y nuevamente, para los que estén interesados, si entraron justamente cuando empezaron los shorts, se llama The Heart of Valentino. Además de esa animación brutal que vieron, es un cómic también. En la descripción del canal de YouTube está el link para entrar a Kindle para conseguir los cómics. Si lo estás viendo a través de Facebook, lo puse en los comentarios por si acaso no se reflejó en la descripción también del, del live de Facebook. ¿Solamente los consigo en Amazon esos cómics? No. Bueno, el primero lo puedes conseguir físico. Está en varias tiendas aquí en Puerto Rico. Está en The Bookmark, está en Metro Comics, está en Big Bang Comics, que es en Bayamón, y en Plaza Centro también está en Big Bang Comics. Y también lo puedes ordenar a través de mi página de internet, que yo básicamente, ¿verdad? Lo pagas por ahí y yo lo envío a tu dirección. Y de hecho, la página de internet de, honestamente, de los más que me ha gustado que he visto de artistas locales, déjame ponerle, y nuevamente en la descripción de YouTube está el link también al canal de la página de DiFranco Comics, que es difrancocomics.com. Estaba viendo la página ahorita. Baja. Sí, ha ido. No, baja un segundito. Ajá. Quiero, abajo, sigue. Vi algo que hice como que, baja. Uh-huh. Sigue. Eso. Eso es arte, eso no es un peluche. Ah, sí, eso yo lo dibujé. Pues si es un peluche, iba a... Me tienes enamorado con el dichoso gato. No, sí, un peluche estaría bueno... Pero también hay varias artistas en Puerto Rico que hacen crochet también, que he visto que han hecho crochet de personajes locales, que estaría bueno ver un producto así también de Valentino. Sí, ¿no? Vale. Sí. Ya lo estaría chévere. Yo estoy aquí sin palabras, hermano. Y mira que hemos entrevistado gente aquí. Y a mí me gustan, básicamente me gustan todos los productos que hemos estado aquí, pero es que este es el primero que como que me toca una fibra. Porque aunque tu logo es Radioactive Cat, sí. Valentino es el que toca, man. Por lo menos a mí. No sea Álvaro. Ah, sí. Mira, yo tengo un peluche aquí, pero mira, este lo mandé a hacer. Ya voy a ponerlo grande. Ups, ahora sí. Aquí está. Wow. Yay, aquí está. Este lo mandé a hacer en... Sí. Ah, gracias. Esto es de Botsis. Es el único que hay, pero pronto ya vendrán más por ahí, ¿verdad? Una vez, ¿verdad? Tenga los recursos necesarios, si saben a lo que me refiero. No, ahora digo yo también, nos avisa cuando eso salga, porque eso tiene que estar adornando mis figuras aquí también. Obligado, ya Pikachu consiguió. No, porque mi espacio, tengo Pokémon, Mega Man y todo lo que me gusta americano. Pero realmente mi meta es cambiar todo por cosas de Hispanoamérica y Valentino tiene que estar obligado. Tremendo trabajo, DiFranco. Cualquier cosa que necesites aquí a la orden, sigue para adelante. Y eso lo dice Jesse Simpsons, pues, que en mi opinión uno de los creadores más innovadores de la escena ahora mismo. Sí, no el más innovador. Sí. Pero digo, pues sí. Brother, mira, yo quiero que tú veas una cosa que estoy seguro que tú no has realizado. Y hablando a los ojos. Este podcast se caracteriza porque nosotros no le pasamos pañitos tibios a nadie. O sea, aquí generalmente estamos tirando fuego a la lata y fuego a la lata y fuego a la lata. Pero realmente yo entiendo, mano, que, y te lo digo por una experiencia de años en este negocio de los cómics. Tienes la mente donde es. Porque tienes la mente donde es. Pero recuerda que el dinero es necesario, mas no así lo único.
Y yo entiendo que si este es el momento para que tú abras ese macro y digas, mira, para hacer esto al nivel que yo quiero, necesito este tipo de ayuda. Porque chavos necesitamos todo. Pero lamentablemente sí, no todos tenemos chavos para dar. Ahora, yo estoy seguro que, por ejemplo, Álvaro y yo, si tú necesitas un editor para los cómics, si necesitas alguien que te haga la onomatopeya, si necesitas alguien que te consiga una imprenta más barata, algo así, Álvaro y yo estamos a todas. Ya yo me ofrecí a escribir ese especial de Navidad, obligado. Si lo quieres hacer, yo con todo el placer del mundo, brother. Y en este podcast, pues hay gente que nos dedicamos única y exclusivamente a fomentar el talento de Puerto Rico. Punto. ¿Sabes? Aquí todos los que tú vas a ver son gente que en Puerto Rico, en la escena de Puerto Rico, son participantes activos. Y te lo voy a poner de esta forma. Yo sé que tú no sabes mucho de cómics americanos porque ya hablamos fuera de cámara. Pero que si el Sux diga, me gusta tu cómic, es el equivalente a que te lo diga Hartman de Nickelodeon. Entonces, sí, porque Sixus también es otro que se va por la tangente de que no, como dice Chavo, él no hace los cómics típicos de héroes, capa y licra. De hecho, él hizo un cómic que, de hecho, me gustaría ver que tú le diese animación a ese cómic, ahora que lo pienso, que se llama Vault Boy. Oh, sí. Que básicamente es un cuento de hadas que él escribió sobre Puerto Rico. No quiero dar muchos detalles para no dar spoilers tampoco, pero creo que se vería bueno en tu estilo de animación también. Sí, mano. Yo creo que de aquí tú sales fácil con un estudio de animaciones montado. Fácil. No hay chavo. Sí. O sea, adelante, no hay chavo. Esto es por amor al arte. Pero hay gente, habemos mucho que te queremos ayudar, de verdad. Franco es el segundo apellido. Sí, sí. No, yo hice esas preguntas, Humberto. Yo ahí estaba bien incisivo, como Luz Nereida, pero sin el Botox. Sí, sí. Sí, pero bueno, sí, lo más. No me tiene emoción. Realmente es eso, sí, yo olvidé. Estoy poniendo también el link en el chat, por si acaso, de la página de internet. Pues si quieren conseguir la versión digital, pueden ir a Kindle. Y como él, Orlando dijo, si quieren la versión física, pueden contactarlo a través de la página de internet de difrancocomics.com. Y cuando ese peluche sí tenga precio, dispáralo. Sí. Claro, seguro que sí. Sí. Mira, pero ya Valentino nos tiene enamorado y eso es un hecho. Pero veo más productos, sí, además de Valentino. Oh, sí, sí. También de los cómics que he podido lanzar así físico, también tengo a Florence en Puerto Rico, que se trata de una planta humanoide que ha viajado por todo el mundo, protegiendo, ¿verdad?, todos los recursos naturales. Entonces, en este cómic, ella llega a Puerto Rico y le gusta tanto que decide quedarse. Entonces, pues, básicamente una serie de cómics cortos, también son tirillas cómicas así sin diálogo, donde ella, ¿verdad? ¿Cómo te digo? Ella explora la isla, descubre, ahí está con el chupacabras, pero ella también, ¿sabe? Ella es bien, bien curiosa, bien inocente. Ella, ¿sabes?, descubre lo que es el coquí, le encantan las piraguas y cosas así. Humberto dice, pues Franco es mi segundo apellido también. Ese apellido no es común en PR, de seguro somos familia y no lo sabemos. ¿Verdad? Que quién sabe, ¿verdad? Son del mismo área también. Sí. Los dos son del área metro. Ah, sí. Ah, pues esta premisa está nítida también. Gracias. Y que, tenemos Florence, tenemos Radioactive Cat, tenemos Valentino. ¿Tenemos otro más? ¿O esos son los tres principales por ahora? Hasta ahora, también tengo otro que ese por ahora está en Kindle nada más, no lo he podido imprimir, pero
se llama Cloudy Skies. Ese fue uno después. Ese fue el primero hice a Radiation Cat, y después de ese, pues entonces hice a Cloudy Skies. ¿Y de qué trata Cloudy Skies? Pues ese es de como de una criatura mitológica que controla todo lo que tiene que ver con el mal clima, los tornados, la lluvia, los truenos. Entonces, pues, en ese cómic él está como aislado de la sociedad. Viven en una nube encima de una casa abandonada, y pues, ¿sabes? Él, cualquier persona que trata de moverse a esa casa, pues él los asusta porque quiere estar solo, quiere vivir solo. Hasta que un día, pues llega esa muchacha que está ahí en la portada, y pues él pues se enamora de ella. Y es básicamente él tratando de buscar la forma de como cambiar su forma de ser y tratar de conocerla y ganar su corazón. Ya lo así que es como es una historia de amor, básicamente. Humberto dice, tiene un buen universo Florentina, sí, tiene la potencia de ser bien cultural. Sí. Ancisux dice, ¿en qué evento vas a estar presente en estos próximos meses? Del 2 al 4 de mayo voy a estar en la UPI, en la quinta feria de cómics. Esa en la UPR en Río Piedra, en la biblioteca Lázaro. Ok. Lo más seguro crucen paso ahí, porque no sé si Sirsux vaya a estar en esta, pero él estuvo en la última también. ¿Y en el manga vas a estar? ¿Conseguiste en esa para el manga criolla? No pude, mano, que quería, pero no pude. Debes ir como quieras para que conozcan, sí, a los muchachos, y donde quiera que vean esa cara, gente, apoyen. De hecho, hay un trailer de Cloudy Skies también en el canal de YouTube de Franco Comics. Vamos a chequearlo rapidito. So, you ready for another busy day? I'll never get it over how great this place is. Just you, me, and the sweet sound of... In the meantime, wanna go have some more fun? That's the spirit! Esa animación, porque el corto que hice de Cloudy Skies también lo hice. Ese fue básicamente mi capstone para Atlantic. Y pues originalmente yo lo que quería hacer era adaptar la historia original, adaptar el cómic, pero como la historia era un poquito complicada para el tiempo que teníamos, pues lo que terminé haciendo fue una precuela al cómic. Así que ese corto es básicamente lo que pasa antes del cómic. Ya lo, mano. Qué chévere está. Vamos a ver el teaser de Florence también. Sí. Oh, de David, porque ese no nos está pagando a nosotros. Sí. Si después nos tiene que chupar completo. Ok. Oh.
Yo quiero ver el DiFranco Comics Cinematic Universe, honestamente. Venga, ¿cuántos views tiene? ¿Cuántos suscriptores tú tienes? ¿Cuántos views tú tienes? Porque tú tienes anuncios. ¿Tú estás monetizando YouTube? Super. Yo como... Te dije un poco entrecortado. ¿No qué? Tú estás teniendo anuncios en los videos. ¿Tú estás monetizando? No, fíjate, ¿no? Yo no, no sé por qué salen anuncios, porque si fuera por mí, pues... Lo más seguro... Lo que sucede a veces también es cuando, dependiendo de la música que se use, aunque muchas veces he notado que es de música que es free, que te permite usarlo sin problemas de tener problemas de copyrights y eso. Si la música sí. suena demasiado familiar a otro tipo de música, ya más comercial, pues YouTube automáticamente le mete anuncios para que la persona que hizo esa música monetice. ¡Qué no, mami! Exacto, eso es lo que Sinsux está explicando ahora mismo, de mejor forma. Sí, entiendo, sí. Que es nítido, ellos guisan, pero no dan para el lado una peseta, los bastardos. No, pero no, mano, a mí me resultan súper interesantes tus personajes, de verdad. Y estás en un público, mi hermano, claro. Que capitalizar ahí es... Eso es una piquita. Sí. Capitalizar ahí es una piquita. Ese gato Valentino en peluche, tú estás perdiendo el tiempo si no tienes fuera. Ya que tienes como tres vendidos. Hay que hablar de ese peluche. Y si están mirando por Facebook, también está en la descripción, pero está la página de Facebook también de DiFranco Comics. Sí. Ya lo que cosa brutal, hermano. ¿Y cómo te ven las convenciones? Ah, me malo más bien. El año pasado estuve en el Comic Con y en la cuarta. La cuarta feria de cómics y se vendieron bastante bien los dos. Tenía a Florence y a Valentino. Y tengo stickers de Valentino también. ¿Y qué más tiene? Hasta ahora, físico es lo único. Tengo el issue one de Florence y Valentino y cinco diseños diferentes para stickers de Valentino. Oh, hasta ahora, ¿verdad? Me gustó esta ilustración. Gracias. Lizeth Gómez Fernández pregunta Kawaii Con. Kawaii Con. Ese otro con, no, ese no, no he ido. Si ella tiene información no, para que pueda ir. No había escuchado de eso. Sí, ya estás viendo que hay gente pidiendo a que aparezcan las convenciones. Mira, si tienen información del Kawaii Con o de cualquier otra actividad que él no tenga, tírenla por el chat o tírenla por donde sea para que él pueda hacer su gestión, ¿verdad? Y ir a las actividades. Y si, si es demasiado tarde para este año, pues por lo menos él ya tiene un measuring stick de cómo organizarse para el año que viene. Sí, mano. Oh, es nuevo. Lizeth Gómez dice que es nuevo, empieza este febrero. Pero ya sabes dónde es, dónde conseguir información. Diablo, pero ¿qué pasa aquí hoy? Vamos a ver aquí. ¿Qué más hay en la página de DiFranco Comics? Posters tienen, me preguntan por posters. Posters todavía no. Y fíjate, esto es algo que yo iba a comentar también, que esto sería bueno quizás tenerlo en Webtoons también, pero ya veo que está en Webtoons, al menos Heart of Valentino. Sí, Valentino y Radiation Cat están en Webtoon.
Dice Gómez Fernández, tiró en la dirección de hecho, déjame ir al link para vamos a ver. Wow. Dame conseguir el link para ponerlo en pantalla también. Ok, por acá. Vamos a ver. Ok, de hecho, dame poner la dirección en el chat para que aparezca la dirección en el chat de YouTube también. Porque el chat viene de, el comentario como tal viene de Facebook. Que okay, ahí lo puse también para que aparezca en YouTube. Vamos a ver, vamos a ir a la página. Charles Bansai dice los personajes están chulísimos. Yo le encontré el de Florence en cuarta feria del cómic. Ah, qué chévere. Charles es otro, si Charles tiene su opinión, va por buen camino. Charles no le da prisa a todo el mundo tampoco. Y es un artista entre direcciones, pues, que habla. Y esa es la página de Kawaii Con. Kawaii Con. Eso está como que echa tu medida, Orlando. 16 days to the event. 12 p.m. en el Coliseo Mayrio Quijote Morales en Guaynabo. Oh, hogar de los Mets de Guaynabo. Main stage highlights. Aesthetics Fashion Runway, Cosplay Contest, K-Dance Contest. Van a haber workshops de maquillaje, de arte, y de K-pop también. Bueno, se ve bien en la actividad. Todavía no me dice si hay gente de cómics ahí, pero sí. Dr. Bizarro, Bubble Tea, Sagrado University. Bueno, está empezando, lo más seguro cuando eventualmente vayan viniendo más actividades, porque ya tú ves, le estaban preguntando si él iba a estar en Kawaii Con, así que hay esperanza de que sigan más creadores apareciendo en estas actividades. Charles Bansai se corrige él mismo y quiso decir que él compró el de Florence en la cuarta feria. Gracias, Charles. Fíjate, debes tirarle un email a esa gente para verificar la viabilidad de que por lo menos no necesariamente vender, pero presentar el producto allí. Porque definitivamente cae en Kawaii. Sí. Humberto dice, no sé dónde imprimes, pero si sabes cómo cortar y maquetar por tu cuenta en JA Riollano, tienen precios chéveres como para imprimir y montar por tu cuenta. Interesante eso. Es bien fácil, esta grabadora y el huesito, es bien fácil. A mí me encanta esta comunidad que se está creando aquí, porque aquí estamos encontrando información para todo el mundo, información de convención, de imprenta. Sí. ¿Cómo se llama? En J.A. Riollano, dijiste. Sí, J.A. Riollano. J.A. Riollano es una de las imprentas más grandes de la isla. Lo que sí es que, para que te salga económico, el consejo que te está dando es vas a ir con la hoja ya montada y vas a sacar copias de las hojas. Entonces vas a tu casa simplemente a grapar y después a doblar. Que, okay. No sé si Álvaro lo tiene en la mano ahí, pero es una grapadora que parece un brazo largo. Sí. O sea, porque tampoco te voy a decir, compro un caballete de imprenta de 2,000 pesos. Sí, sí. Esa grapadora creo que te puede costar como algunos 20 y pico de dólares, y es una inversión para por lo menos 3 o 4 años. Sí, básicamente eso fue lo que a mí me costó en Staples por acá.
Y lo otro que vas a necesitar es un huesito, que es un nombre coloquial para un instrumento que realmente es un hueso, ¿verdad? Plano, que en vez de hacerle así con la mano, le haces así con el huesito, y cuando lo doblas no se maltrata el papel ni el cartón. Queda como una máquina. En inglés se llama bone folder. Básicamente era mi mejor amigo durante la universidad. Okay. Y te ahorras un montón, mano. Sí. La copia del cómic te puede salir fácil si te juega bien los números. Te puede salir fácil en 1.75 el cómic completo. Pues tampoco tiene que ser 8.5 por 10.5 como el cómic americano. Tu cómic es un cartoon. O sea, tú puedes hacer un 8.5 por 11 que cuando lo doblas te da 6.5 por 8. Que es básicamente el tamaño de Tati Kenepo. Exacto, sí. Bueno, sí, ese mismo, yo creo que el tamaño. O sea, es la mitad de 8.5 por 11. Creo que es el cómic de Valentino, el primero que imprimí, es del mismo tamaño de los de Tati Kenepo. Pues, y te ahorras un montón, prácticamente el tamaño que tú ves que todos los muchachos imprimen, que es de 6.5 por 11 o por 10, es un estándar que estableció el cómic americano que todo el mundo sigue porque sí, pero no es que tú lo tienes que hacer de esa forma. Y realmente imprimiendo 8.5 por 11 en un papel glossy de por lo menos 60 o 70 libras, que es un papel bastante resistente. Te puede salir un cómic de 32 páginas como algún $1.75, $1.85. O sea, cuando imprime por lo menos 500 copias, ¿no me entiendes? Mientras menos imprima, más cara va a ser la hoja. Si haces uno... Por si acaso alguien de los cómics quiere darle un vistazo a la versión digital, puse nuevamente el link de Kindle en el chat, en YouTube y en Facebook también. A mi Kindle y estas plataformas, te digo, yo no sé mucho lo digital, mano. Lo que sí sé es que no te promocionan, pero a la que vendes uno te quieren quitar por lo menos 30, 40% de la venta a la soltar. Sí, eso es verdad. Sí, yo tengo cuenta, pero yo no lo promociono mucho para variar. Humberto me envió algo por Messenger. Vamos a ver. Oh, secretillo. Estoy celoso ya, Humberto, ¿qué pasa? Yo pensé que no era serio. Entonces tiene modo de peluche. Ese peluche va, viene para acá obligado, deja que tú lo saques. Oye, y entonces, ese... ¿Verdad? Toda esa información que pusieron ahí en el chat, ¿eso se queda ahí para apuntarlo después o lo tengo que apuntar ahora mismo porque después se borra? Yo tú como precaución, sí, esa información se queda en el chat, pero uno no debería confiar mucho en la tecnología a veces y si lo puede escribir un momentito, te recomiendo que lo haga. Álvaro, después le das copy-paste para apuntar aquí lo también. De hecho, Orlando, si te llega una notificación, te estoy enviando algo que Humberto envió. Ah, ok. Esto es Boricua contra todo. Esto no es Boricua bailando salsa. Aquí nos tenemos una comunidad que nos ayudamos todos a triunfar, brother. Esto es que llegue uno. Lo importante es que llegue. Sí, me llegó aquí. Tratando de abrirlo. Ah, ok, este es el lugar que habías mencionado, el de... Sí. Ah, pues sí, gracias por eso. Obligato, al mejor, obligado. Original gato. Qué chévere, mano. Entonces el Kawaicón, gracias a Lisette, ¿era que se llamaba la nena? Sí, se llama Sí, el Kawaii Gómez Fernández. Kawaii con PR.
Nítido, pues gracias, Lizeth, por eso. Yo no sabía de la actividad. Humberto dice, esto es Artist Outer Heaven. Esto es algo así como la taberna de Mouse. ¿Verdad? Pero con gato. Lo que hace falta es el Dove nada más. El Dove Beer. Sí. Chacho, mano. Pero fíjate, ese Heart of Valentine, esa premisa está brutal, mano. En esa división, en ese grupo, esa demografía, que es el término correcto, yo no me había impresionado tanto con una premisa de Doraemon, hablándote claro. Y te estoy comparando con Doraemon, que no está fácil. Está, Tacho, todavía. ¿Cómo fue, perdón? Que desde Doraemon, a mí una premisa no me impresionaba tanto en esa demografía. Ah, ok. ¿Sabes cuál es Doraemon, verdad? Sí, lo he escuchado, sí. Doraemon. Pero no me acuerdo si lo he visto como tal, pero el nombre definitivamente que lo he escuchado. Pues Doraemon es un gato robot que manda una persona desde el futuro para que su yo del pasado tenga una compañía para sobrevivir su niñez. Oh. Sí. Casualmente el gato es azul también, pero no tiene oreja. Es un chiste. Pero desde eso no había visto un producto que me impresionara tanto en esa demografía de niños. De hecho, voy a enseñar la imagen en un momento, pero quería compartir este short rápido. Oh. ¿Qué pasa? Doraemon. Vamos a ver. No, yo estoy, diablo, me diste un gancho a la izquierda. Yo creo que es la primera vez que te están callando un podcast. Aquí está la imagen de Doraemon. Sí. Bueno, es que no me acordaba el nombre, pero sí, yo lo he visto, sí. Ah, brutal. Doraemon. Esa premisa me mataste. Siempre una primera vez, Álvaro, estoy sin palabras. Sí, estaba esperando este día. Creo que todo el mundo estaba esperando este día. Y un gato hecho de pintura. Oh, mano. Bueno, diablo, de verdad. Hay que trabajar esa premisa. Ay, sí. Ah, que bueno que te gustó. Que bueno que te gustó, ¿verdad? ¿Verdad? Eso es para esa es la idea, para eso se hace. Pero, no, y creo que está universalmente a todo el mundo en el chat le ha gustado también. Entonces, ¿cuáles son las metas a futuro? Bueno, yo, ¿verdad? Como había mencionado anteriormente, yo de verdad que lo que quiero es seguir imprimiendo mis cómics. Quisiera ya yo estar ya por la edición número 20 de Valentino ahí impresa. Y seguir haciendo mi arte y buscar más oportunidades fuera, ya sea aquí en Puerto Rico, en Estados Unidos. A mí me encantaría trabajar en Nickelodeon, como tú dijiste, o en Cartoon Network también. Yo había hecho un pitch bible, era de Radiation, que no era de Valentino, pero sí, yo tengo uno listo para enviar a los estudios. Así que vamos a ver cómo me va. Pero realmente, o sea, mayormente quiero enfocarme en los cómics. Registra y patentiza. Que si mandas eso para esos estudios, te van a dar ese fuche paro, que muchachos. Yo lo registré, ya, el de Variation Cut. Yo lo registré en la
lo, o sea, le puse el copyright. Veanlo con todo. Sí, que ya tienes tremendo producto ahí. Wow, mano. Gracias, de verdad que sí. Estamos buqueados con el gato. Aquí está Radiation Cat. Ah, sí, es un pequeño teaser que hice. Diablo. No, yo dije ya que yo quiero ver el Cinematic Universe de DiFranco Comics. algún día. No, mi hermano, si tú te pones una meta y una fecha y trabajas para eso. Claro, o sea, tienes que ponerte una fecha y trabajar para eso. No, o sea, aún así no te va a caer. O sea, Zack Snyder no te va a llamar mañana. No, yo sé. Diablo, bro. Ay, tiene un palo en las manos. La verdad, tiene un palo en las manos. Yo no sé si Zack Snyder sería el adecuado para hacer la adaptación. Bueno, digo, él es fiel al material, pero está la película de los búhos que él hizo. Lo digo es que yo entiendo que si tú te pones una meta a corto plazo y identifica los recursos que necesitas y eso, lo logras, porque la cuestión es que, y es algo bien normal, es algo bien común, que cuando tú le digas a una persona que está en el ambiente creativo que necesita, lo primero que te dice es chavo, porque chavo necesitamos todo, me incluyo. Pero, por ejemplo, cuando yo tengo a Álvaro es básicamente mi editor, y yo soy el relacionista público de Álvaro hasta cierto punto. Y, o sea, y este tipo de networking, que es la palabra en inglés que no me gusta usar mucho, porque no sé la palabra en español para eso, pero este tipo de networking es lo que tú necesitas para crecer, porque el producto está. Entonces, si te vas a poner a sentar a ver dónde consigo los 8 o 10 mil pesos para comprar lo que me haga falta o para hacer lo que me haga falta, si no aparecen esos 8 mil pesos, el producto se quedó ahí. No, y que está gustando, porque una buena señal es que el chat, así como lo ves, es bien vocal cuando no le gusta algo también, así como ellos son bien vocal cuando les gusta algo. Y no tienen miedo, nuevamente, es un chat, no tienen miedo de decir no me gusta esto. Que lo han hecho. Que lo han hecho. Hasta cierto punto peor que nosotros mismos. Sí, son más crueles. No. Yo estoy en la línea ya. Yo estoy en la línea. Pero sé que los muchachos están sorprendidos de que diablo, Chago no está hablando. Generalmente yo sé que está dando candela y buscando bochinchi y cuestiones, pero es que esto está tan bien hecho, mano. Y este es de la página de DiFrancoComics.com, la sección de About Us. ¿Puedes ampliar un poquito para leer eso? Sí, dame. Bueno, we've always had a passion for writing and visual storytelling. During the year 2010, an idea sparked to create a real story that could be enjoyed by people. No sé, dame por lo... Claro, brother, ¿tú te comiste esa clase de español? ¿Tú te comiste esa clase de español? No, gracias. Or going to make fun of real stories, y lo que hiciste. Sigue bajando. El que necesita hacer un press kit, vaya a esa página y use la de guía. Ya lo que y no solamente eso, continúa.
Tu mamá tiene una maestría en negocio. Sí. No, pero no solamente eso. Muchas de las cosas que nosotros hemos sugerido para hacer en páginas de internet y eso. Básicamente el template está hecho de cómo hacer tu página, viendo la página de Orlando. Okay. Mándele un email y miren cuánto la mamá de él cobra por una charla de una hora. Oh, bro, en serio, chacho. ¿Tú, una persona que tenga ese conocimiento financiero y de negocios para el cómic en Puerto Rico, eso es lo que se necesita, mano? No, todo el mundo se cree Martha Stewart y no saben nada. Ah, pues sí. Esa relación es buena, mano. Humberto dice, sí. Chago, nunca te vi tan contento con una premisa. Franco, escucha y analiza los consejos de Chago porque eres de los buenos, de los que te apuñala mirándote a los ojos. Y lo veo con mucha esperanza en tu producto. No, pues me gustó mucho que sí. Esta foto con el cutout y las cuestiones aquí en la pared. Ah, sí. Diablo, mano, yo estoy aquí boquiabierto. ¿Verdad? Empezando el año. Sí, brother, y hacía falta. Álvaro y yo teníamos una conversación aparte, ¿no? De que este 2023 necesitaba un glimpse de hope o algo, y llega este chamaco a la segunda o tercera edición de Boricuas contra Todo con esta bocanada de aire fresco, con un producto tan bueno, tan bien presentado. Yeah. Y nuevamente, esto es la importancia de tener una página buena. El nuevo día interviews de Franco Comics. ¡Oh! No, los voy a entrevistar. Voy a quedarme callado. Nuevamente, si ustedes están, interesados, creativo que me escucha, ya sea de cómics, ya sea de arte gráfica, fine arts, de lo que sea, música, cine, animador, quieres hacer una página de internet, vayan a thefrancocomics.com y déjense llevar. Honestamente, no solamente local, pero hablando en general de creadores independientes, es uno de las páginas de internet más completas que he visto. Impresiona. Gracias, de verdad que me alegro que, ¿verdad? Que les guste la página y que... ¿Tú ganaste dos premios? Bueno, gané un premio en el Rincón Film Festival, que ya no está tristemente, pero me han seleccionado para varios festivales con esa animación de Valentino que pusieron, de las primeras que pusieron, pues esa, sí, esa ha estado en varios festivales. Entonces en el de Rincón gané un premio. ¿Has tratado el de Toronto o no lo has tratado? Ese no lo he tratado. Lo gracioso es que hay algunas cosas que estoy como que deberías hacer esto y ya él está como 5 pasos adelante y ya lo ha hecho. Sí, mano. Y así es que tiene que ser. No, Gacho, yo me alegro que haya una persona... Y vio que tu mamá comparte todo contigo. Ah, sí, ¿no? Ella... Y nosotros somos un dúo dinámico. Ella me apoya en todo. Ah, atesora eso, brother. Atesora eso. Yo estoy loco con ese plush. Sí, mamá. ¿Qué tú quieres, mamá? Te amo.
Me tienes aquí, brother. Uf, de verdad. Esa experiencia de Kickstarter, cuéntanos cómo te fue. Oh, ¿cómo fue, perdón, que se entrecortó? El Kickstarter, ¿cómo te fue? Me pudo haber ido mejor. Pero danos un detallito, o sea, ¿qué hiciste? ¿A dónde llegaste? ¿Qué piensas que pudo haber ido mejor? En verdad, hubiese querido que llegara a más personas. No sé cómo pudo haberlo hecho mejor. Yo traté de lo promocionar en la cuarta feria, busqué por hasta páginas en Instagram que páginas de Instagram que le dan promoción a los Kickstarters. Traté por Fiverr con diferentes campañas, lo compartí en todas mis redes sociales, pero pudo haber ido mejor, pero lo verdad se intentó. Tal otro día, ¿verdad? Puedo tratar de montar otro. ¿Cómo está tu presencia en las redes? Bueno, yo trato de postear algo semanal. Por lo menos trato todos los miércoles. En Instagram, Facebook y Twitter. Ok. Aquí están las tres principales, está YouTube, Instagram, Twitter y Facebook. Cuatro. Sí. Vamos a llegar a eso. Fíjate, también hay muchos animadores que están usando TikTok para mostrar sus cortos ahí también. ¿Cómo fue, perdón? En TikTok últimamente hay muchos animadores también que están usando TikTok como una forma de darle promoción a sus animaciones. Gente, los que tengan un momentito, saquen dos o tres segunditos y compartan las redes de este muchacho para que ese productor se vea más, gente. De verdad, necesitamos cosas positivas en la escena y esta es una de ellas. Esto no es una, Andor y yo siempre lo hemos dicho, esto no es una competencia, esto no es quien llegue. Aquí alguien va a llegar y eventualmente vamos a llegar todos. Pero esto es una bocanada de aire fresco, mano. Cojan, mira, exploten ese Facebook, exploten ese Instagram, exploten ese YouTube. Como no les estoy diciendo que saquen 20 horas de su día para darle promoción a Orlando, pero si tienen 5 minutitos para darle un share en un post de vez en cuando, aunque sea una vez al mes o algo así, para subir. Nuevamente, o sea, ahí está en pantalla la página de Facebook de DiFranco Comics. Nuevamente, si acaso se cae el live o algo así por el estilo, la lluvia está cayendo bastante duro acá en Nueva York. Y sí, yo estoy en Rochester y estamos bajo nieve full. Sí, porque aquí se supone, de hecho, cuando yo estaba afuera haciendo qué hacer, me estaba lloviendo con un poco de nieve mezclado también en la lluvia. Aquí mi familia son bien guapos, tú sabes. En la nieve, sí, vamos, chavo, vamos para tal lado. Digo, no quiero guiar así. La primera curva que cogí, por poco llego a Jayuya de Rochester. Una clase bajía. Pero, mano, esto... Wow. Estoy como no bloqueado, mano, porque es que tengo tantas cosas buenas, pero a la misma vez, este es tu proyecto, tú sabes, no me gusta brincarle la cuica a nadie.
Nuevamente, DiFranco Comics en YouTube también para que vean. Además de los cortos que enseñamos, hay más cortos ahí también que pueden disfrutar. Sí. Hay un par tan nítido, mano. De verdad, está bien hecho. Gracias, gracias. ¿Y hasta dónde estamos? ¿Hasta dónde está cada proyecto? ¿Tú tienes solamente uno o dos hechos en Amazon Kindle o tienes más hechos que no han subido? ¿Cómo funciona esa conversación? Bueno, ahora mismo estoy tratando, me estoy enfocando en Valentino y en Florence. Valentino, pues tengo unos cuantos ya terminados que no he podido imprimir. Y de Florence también. Hasta ahora, pues, ya para mayo, pues, espero poder por lo menos tener el segundo de Valentino. Pero ya los que no están impresos, pues la mayoría están en Kindle, pero hay algunos que no están ni impresos ni están en Kindle, pero están terminados, que eventualmente los quiero publicar también, pero quisiera tener los físicos primero. Nuevamente ahí está la página de Kindle en pantalla. Sí, ahí está el primero de Valentino, que ya está físico. El segundo, que es el próximo que quiero imprimir. Entonces están los primeros dos de Florence, que actualmente solamente el primero está físico, pero el segundo ya, si les interesa leer el segundo, lo tienen ahí en Kindle. También ahí está Cloudy Skies y Radiation Cat, que hasta ahora solamente lo pueden leer ahí. Bueno, Radiation Cat está en Webtoons también, pero o sea, el punto es que Radiation Cat y Cloudy Sky solamente están digitales por ahora. Entonces, esos otros libros de Valentino que dicen Blue Period y Renaissance, eventualmente los voy a imprimir también, pero esos dos libros los voy a convertir en lo que sería la edición número 3 y número 4. Es una larga historia, pero sí, tiempo, tranquilo. Sí. Hay tiempo, tranquilo. Sí, básicamente es que Valentino es uno de los cómics que más ha evolucionado según lo he ido, ¿verdad? Según lo he ido haciendo. Lo empecé en 2019. Entonces, pues originalmente, pues el primer cómic, la visión que yo tenía era una historia un poquito más extensa, por así decirlo. Entonces, pero por el tiempo que tenía, era un tiempo limitado, era un proyecto para la universidad, y pues lo traté de hacer bastante, digamos, condensado. Traté de hacer un cómic más corto. Pero entonces, para el segundo, pues traté de hacer el cómic super largo que quería hacer originalmente. Y entonces, pues la visión originalmente que tenía era que iba a tener básicamente dos series de Valentino en vez de una. Una era para los cómics verticales, que eran las historias más complejas y extensas. Y los horizontales, pues, eran como las historias de Bono, o sea, las tirillas cómicas. Pero cuando puse el primero y el segundo uno al lado del otro, no me gustó. A mí, por lo menos. Porque hice esos primeros dos, entonces hice el que originalmente iba a ser el número 3. Entonces, cuando puse esos tres cómics uno al lado del otro, y, o sea, comparé el tono del primer libro con el 2 y el 3, yo dije, no, yo hice aquí tres cómics completamente diferentes, no tienen el mismo tono, no me gusta. Porque el primero era más light, más visual, como el cortometraje que vieron.
Entonces el segundo y el tercero ya pues había más personajes, había más diálogo, había más temas más oscuros y nada, tú sabes. A lo mejor otra persona pues, ¿verdad? Le gusta así, pero ahí me quería que los cómics fueran más, un poquito más consistentes en tono. En, o sea, en la cuestión del tono, quería que todos fueran un poco más light, más como el primero. Como el primero originalmente. Entonces, pues lo que hice fue que decidí que la serie completa de Valentino iba a ser así como que iba a ser una serie light más slice of life, si sabes a lo que me refiero. Sí, que más vida cotidiana. Sí, exacto. Entonces, eso básicamente fue lo que pasó. Entonces publiqué, hice los del Blue Period y Renaissance era como un, o sea, esas eran originalmente las historias de Bono, los extras. Uh-huh. Pero entonces decidí que es mejor que la serie completa fuera así, o sea, que fuera así, como tú dices, de la más de la vida cotidiana. Uh-huh. Así que pues decidí que cuando vaya a imprimirlos, pues aunque esos dos libros se queden así en Amazon, que cuando estén impresos, que convertirlos en el libro 3 y el 4. Para tener una serie más consistente. Sí, pero déjalo así, no lo pongo oscuro ni. Déjalo así. No, y es bueno que también te mantengas con esa idea clara de lo que quieres hacer, porque he visto mucho colocar en esa misma trampa de no aguantarse uno mismo y evaluar como la dirección y pues el feeling que uno le quiere dar a la historia, y se cae como que en esa trampa y usualmente termina con un cómic completamente diferente de cómo empezaron. Sí, exacto. Y eso es lo que quiero evitar, ¿verdad? Que quiero que todos los cómics, que aunque, ¿verdad? No es que todos los cómics sean lo mismo, pero sabes que sean consistentes, ¿ves? Que tú veas el segundo y dices, "Ah, sí, pues mira, pues este es más o menos como el primero, pero con elementos nuevos." Y bueno, Tom y Jerry estuvieron casi 50 años haciendo exactamente lo mismo, fueron más bien. Exacto, sí. Por eso que la mejor forma que te lo puedo explicar era que el primer libro era más como algo así como Peanuts. Y el borrador del segundo, el primero que hice, era más, tenía una trama más como Monsters Inc. ¿Ves? Que aunque es una historia, ¿verdad?, para familiar, que lo que es para los niños y los adultos, pero era un poco más, un poquito más complicadita. Más diálogos, más twists y ¿sabes? Cuando los poetices, cuando poniendo esos cómics uno al lado del otro, yo, no, mano, este segundo libro no es Valentino, o sea, no es mi idea de lo que Valentino debería hacer. Uh-huh. Y pues eso fue lo que hice, pues cambié básicamente el segundo libro completo. Y decidí que de ahora en adelante todos los libros van a ser así, como con tirillas cómicas, básicamente, y momentos cortos y short, sweet, and to the point. Sí. Estoy compartiendo. No, y no son muchos los que están dispuestos a
a reescribir básicamente un issue completo así. Sí, sí, eso es otra cosa que yo que lo mencioné en el blog que tú subiste. Eso era, ¿sabes? Es lo mismo que expliqué ahí. Fue como un proceso de yo, como, ¿sabes? De exactamente qué tipo de cómic a mí realmente me gusta hacer. Porque yo a principio, pues, ¿sabes? Los cómics, mayormente eran los cómics de Radiation Cat, que eran historias súper largas y súper complicadas que me pasaba cambiándolas a cada rato. O sea, las volví y las hacía y como que nunca las terminaba y nunca las publicaba. Y eso me ¿sabes? Llega un momento que uno se frustra porque uno ya quiere tener un producto hecho. Y entonces, entonces pues ahí, pues, en verdad, si te pones a pensarlo, cuando empecé a hacer a Valentino, en verdad, ese fue para mí como... ¿sabes? Para la forma, por lo menos para mí, la forma que yo hago cómics fue como un game changer para mí, porque ahí fue donde yo realmente descubrí qué tipo de cómics a mí realmente, o sea, qué es lo que yo disfruto hacer, ¿sabes? Y ahí, ahí me gusta, o sea, me gustan hacer cómics sencillos, como cómics light, me gusta hacer tirillas cómicas, ¿sabes? Para mí, ahí es cuando yo encontré realmente mi No quiero decir mi nicho, pero sí, realmente lo que realmente me estaba invitando a crear. Humberto dice, reescribir es de valiente y de entrarse a puño con uno mismo y el ego. Hacho real. Sí. Y by the way, también puse el link al blog que se hizo referencia. Anoche subí un blog de entrevistando a Orlando. Déjame poner un poquito más grande. Esa es más en mi página personal de artofalvaro.com, pero puse el link directo en el chat para que si les da curiosidad de entrar más profundo en otra cuestión que no sé si nos hemos tocado aquí todavía, lo pueden leer aquí. También están la página de internet y la página de YouTube también. By the way, tienes comentarios en el blog también. Y bueno, hay que regar la voz, Humberto dice, es bueno que tenga claro tu norte. Ah, sí. Ay, gracias. Es que está brutal. Sí. Yo estoy esperando el gato. El gato. Yo que tengo dos gatos de verdad aquí y Chago también tiene gatos por allá. Sí, Alura. Es la jefa de la casa. Y aquí está el editor en chief Puchito y el assistant to the editor, Hunter Jr. Diablo, Robert. Pues la próxima es en la Universidad de Puerto Rico, dijiste, la próxima actividad que tiene. Ah, sí, en Río Piedra. Ahí voy a estar, voy a traer de vuelta las ediciones que tengo ya listas de Valentino y Florence. Espero ya por fin, por lo menos, tener la segunda edición de Valentino. Voy a tener los stickers, voy a llevar las animaciones. Y sí, pues, allí voy a estar esperándolos allí, así que pasen por allí. Sí, déjame buscar por Facebook rápido acerca de la feria.
la gente que vayan, que puedan ir, vayan, representennos a Álvaro y a mí, que estamos acá en Nueva York. Denles un abrazo, Orlando, de nuestra parte. Y, macho, me hubiera gustado que pudiera haber participado en Manga Criolla. Eso hubiese sido un palo para mí. Sí. Sí, yo de verdad que... Esta es la página de puertorriqueños en el mundo del cómic. Y aquí está la promo de la quinta feria de cómics. Del 2 al 4 de mayo 2023, vestíbulo Biblioteca José M. Lázaro, de 8 a.m. a 5 p.m., entrada gratuita. Y también estoy poniendo el link hacia la página de Facebook también en el chat. Yo compartí tus páginas en todas las redes mías para que Dios permita a la gente siga tu audiencia creciendo. Yo necesito que ese proyecto se dé. Tengo que ver a Valentino animado completamente. Gracias, de verdad que, ¿sabes? Lo que me estás diciendo significa mucho para mí. Porque yo de verdad, es realmente lo que busco, que, ¿sabes? Porque en verdad yo quiero disfrutar hacer lo que hago, pero también, ¿verdad? Uno le gusta, que uno lo quiere que la gente le guste lo que uno hace, ¿sabes? Sí, bueno. No, así yo, que de verdad que te entiendo más de lo que me gustaría admitir, de verdad. Sí. Lo que pasa es que está una pequeña promo de Big Bang Comics que compartió puertorriqueño en el mundo del cómic. Ahí está Florent Rico y Heart of Valentino. Me mata la curiosidad con algo aquí. Está en buena compañía de otros cómics buenos también aquí. Sí. Esta es otra actividad que se va bastante rápido, las mesas de exhibidores. Manuel Martínez Nazario, el organizador, siempre me envía la invitación por si acaso. Yo estoy loco por dar la vuelta por allá. Somos dos. Somos dos. Sí. Y esa actividad siempre es súper chévere. Y uno, en verdad, sabe, uno comparte con otros artistas también. Súper chévere. ¿Verdad que sí? No, de verdad, yo te deseo todo lo mejor del mundo, hermano. Espero que más gente vea tu producto, porque realmente lo que te hace falta es que lo vea más gente para que reconozcan el talento y empiecen a apoyar. Yo estoy enamorado de Valentino debido a... Gracias. Y espero que tan pronto estén los peluches disponibles, nos hagan saber, porque hay que... Ese es el de mi hija, Puchincar, pero yo quiero un Valentino para el background. Sí. Obligado. Antes de irnos, porque mañana tenemos mil cosas y le pedimos mil disculpas a la gente. Generalmente nos extendemos brutalmente, pero es que yo cometí el error de hacer un montón de compromisos mañana temprano. Y Álvaro está en las mismas. Orlando, ¿algo que quieras decir antes de acabar el podcast de hoy? Bueno, pues sí, gracias a ustedes dos por tenerme aquí y por esta oportunidad de sentarnos a hablar y gracias a todos los que, ¿verdad? A los que tomaron de su tiempo para escucharnos y espero que les haya gustado lo que vieron, que al parecer, ¿verdad? Que al parecer sí les gustó. Y ¿verdad? Y espero que podamos reunirnos de nuevo pronto o en otra ocasión.
creo que sí, de... aquí tienes invitación abierta cuando saques algo nuevo, ya sea digital o impreso, en confianza nos avisa y rápido montamos la fiesta aquí. Ah, o hanguear, simplemente no tienes que estar participando abiertamente, así puedes hanguear en el chat con nosotros. También. ¿Ya viste la dinámica? Charles Banzai dice, éxito Orlando, sí. Vas muy bien. Gracias. Yo de mi parte, gente, para el récord, el primer boricua contra todo, que no salgo por techo con algo, espero que para bien sea. Este proyecto, yo sé que a muchos de ustedes les va a extrañar por qué me tocó tanto, y es porque realmente es el primer invitado que hemos tenido que toca uno de los valores puertorriqueños que yo hacía perdido, y era la inocencia. El cartoon de Valentino, el corazón de Valentino, Heart of Valentino, nos puede ser esa oportunidad que necesitamos para retomar esa inocencia en los niños y que los niños vuelvan a ser niños. Uh-huh. Que los puertorriqueños retomemos los valores desde la cuna. Y no hay una forma mejor de hacerlo que apoyando un talento como el de Orlando, gente. Salen un minutito, denle ese like, denle ese share, denle ese cariño. Y para la próxima semana, pues ya volveré a ser el mismo vikingo de siempre. Pero a Crazy Knight dice, saludos, llegué tarde, pero éxito Orlando. Gracias. Nosotros empezamos temprano. De verdad, hablando aquí, las puertas abiertas, como te dije, ¿sabes? En el chat siempre puedes participar. Y esto es un foro abierto. El día que tú quieras decir algo o lo que sea, simplemente nos avisa, aún en el aire, nos avisa y te tiramos el link, que es lo de menos. Básicamente eso tiene un gran potencial. Como dije, quiero ver el Cinematic Universe de DiFranco Comics. Y como dije, también yo veo tantos proyectos que yo quiero que se pueden ser animados locales, y nuevamente se ve el calibre de del talento que hay en la escena local, y es algo increíble cómo ha crecido la creatividad en la comunidad. Sí, me alegro y me siento súper orgulloso de que las personas que están aquí valen la pena. Es un grupo de personas del cual nos gusta mucho rodearnos, son personas que brindan calidad a la conversación, que es lo que importa. Y gente, de verdad, gracias Orlando por la oportunidad de conocerlo y compartir su producto. Álvaro, no, gracias. Sabes que te llevo, gente. Nos vemos el próximo miércoles en la misma Boricua Hora y por el mismo Boricua Canal. Nos despedimos con este corto de The... Salimos de aquí.